José Luis Tafulla y Rubén Fernández contemplan lo que queda del Pozo Casares. El primero fue uno de los 14 mineros que se encerró el 6 de septiembre de 2010 y uno de los 7 que aguantó los 26 días que duró la movilización en el interior de la mina. Rubén Fernández era el presidente del comité de empresa y se encargó de la coordinación del grupo con el exterior, la logística, etc. El 1 de octubre de 2010, ante el anuncio inmediato del ingreso de una nómina y la promesa de pago de las pendientes, concluyó el encierro. Poco después de las 5, los mineros pudieron de nuevo abrazarse a los suyos en otra tarde de emociones a la entrada de la Bocamina. Hoy, 10 años después, José Luis y Rubén observan desolados unas instalaciones que estuvieron en producción hasta el año 2017. Nada queda de aquella explotación que fue referencia en el sector y en toda la cuenca del Bierzo Alto. Todo lo material ha desaparecido. La gente ha dicho que de allí no se va a mover hasta que se les abone el salario. Desde primera hora de la mañana y después de decirlo en asamblea, 14 trabajadores se encuentran encerrados en el Pozo Casares, explotación minera perteneciente al Grupo Viloria, ubicada en la localidad de Tremor de Arriba. Así anunciaba la 8 Bierzo el 6 de septiembre de 2010 el encierro de 14 mineros en el Pozo Casares. Era el comienzo de la última movilización de estas características en la historia minera del Bierzo Alto. 14 trabajadores de Alto Bierzo decidían ante el impago de varias nóminas presionar a 600 metros de la bocamina y casi 200 de profundidad. A este grupo lo podíamos visitar varios días después en el interior de la explotación. Aseguraban que no abandonarían la protesta hasta que la dirección de la compañía minera cumpliera con el pago de los salarios. No nos queda otra cosa que luchar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar cruzado de brazos? ¿A que te quiten todo? Creo yo que no, O espera a que nos arregle esto alguien. ¿Quién nos lo va a arreglar? Mientras en el exterior los familiares penaban por las penurias que estaban pasando sus seres queridos para poder llevar los salarios a casa. Es muy doloroso que están ahí dentro, que no pienso que están negociando sobre una mesa en un local cerrado, que no, que están ahí dentro bajo tierra, en unas condiciones que es inhumano, que cuando salgan de ahí lo van a pagar, el cuerpo lo va a pagar. Cuando salga libre, sabes cómo vendrá el cuerpo de él. Una enfermedad que apenas me llevaba una enfermedad. 10 años después, José Luis Tafulla recuerda a la entrada del pozo cómo se sumó a la movilización. Yo vine a trabajar ese día. Yo cuando llegué a las 8 de la mañana y a las duchas, comentaron que se habían encerrado compañeros. Y yo fueron la gente de fuera. Y yo lo primero que pensé, dije, esto es una vergüenza, porque nadie decía nada. Y dije, mira, yo me voy con ellos para adentro. Fue decisión mía por decir, porque solamente estaban los polacos, que era la gente que entraba para las 6 de la mañana. Y se encerraron, porque la gente no estaba... Claro, llegamos aquí fue de show, no se sabía. Yo, por ejemplo, fue cuando me enteré, fue aquí. Y dije, me voy para adentro y me encierro con ellos y que pase lo que pase. Los polacos no me iban a sacar a mí las castañas, entonces por eso me encerré. Porque solamente estaba la gente extranjera, punto, por decir. Entonces por eso me metí con ellos. Había sido una acción espontánea que en casa encajaron con sorpresa. En casa lo encajaron mal porque tampoco, ya te digo, fue una cosa que mi mujer no sabía nada, ni yo. No fue una cosa que ya venía programada. No, mi mujer cuando se enteró, pues que quedó con la boca abierta igual que yo, cuando llegué aquí. Ella no sabía nada. Ya salen de las 4:30 a las 5 de la tarde. Sí. Nos dieron ahora avisar que salían de las 4:30 a las 5 de la tarde. Esa mujer que apenas se movió de la entrada de la bocamina es la madre de este minero de Tremor, toda su vida laboral en el Casares, y que hoy nos recuerda que no hubo reproches por parte de la familia al salir. No. Ella lo que quería es que saliera. Bronca ninguna. Lo que pasa es que, bueno, hubo ahí momentos difíciles para ella también, porque coincidieron en fechas, pero del resto fue, al fin y al cabo, lo pasó mal ella, lo pasé mal yo y la gente que estuvo alrededor. Este veterano minero recuerda, como una experiencia más, los 26 días de encierro. Se forjó, yo qué sé, fue una experiencia más. Es como si te metes en una habitación oscura, estás todo el día ahí. Entonces... Sí, andábamos para movernos porque en sí tenías que hacer algo. Entonces andábamos por las galerías de paseo porque se hacía largo. Es que todo el día ahí dentro tenías la luz de la lámpara y punto. Y no había más. Entonces, como digo yo, era todo el día de noche. Tenías la bombilla de la cocina encendida, como digo yo. Porque estabas allí en el recoveco donde nos juntamos para... donde mejor el punto que vimos más caliente,
porque dentro hay humedad, hay de todo. Entonces, el punto más caliente que creímos que era oportuno fue donde, que fue en Quinta. Y bueno, ahí pasamos los 26 días. Me costó algo entrar, porque luego cogí un poco la baja por motivos familiares y motivos de que tampoco tenía ganas de meterme otra vez dentro, porque yo para mí fueron muchos días y bueno, aguanté lo que pude hasta que se terminó. Pero bueno, no... O sea, que volver luego a la rutina te costó, ¿no? Sí, me costó, pero bueno, después vuelves otra vez, coges el ritmo y se acabó. Duró muchísimo, porque son 26 días, que eso es tremendo. Eso, para que alguien lo pueda saber, tiene que vivirlo. Y más dentro del agujero. Porque nosotros estuvimos encerrados, concretamente creo que fueron una semana, y simplemente en las oficinas también, en las oficinas que tenían en Torre, también por el tema de cobros y demás, fueron una semana en una habitación y vías la calle y demás, pero cuando saliste de allí, me sentí como si estuvieras un perro enjaulado y te abre el mundo y dices, hostia, si puedes ir para todos los lados. Pero si hay más vida, esto es increíble. Pues no quiero ni pensar lo que esta gente vivió sus 26 días en un agujero todo negro sin ver luz y sin ver nada. Tiene que ser terrorífico. Y eso, para saberlo, hay que vivirlo. Rubén Fernández, más de 20 años en Alto Bierzo, era el presidente del comité de empresa cuando se produjo la movilización, con origen en el impago de las nóminas. Nosotros, el encierro en todo momento, que eso por un lado también se quiso malinterpretar, fue llanamente en contra del empresario, por la deuda de las nóminas. Se estaban debiendo muchas nóminas a los trabajadores y eso fue lo que detonó exactamente el encierro, ni más ni menos. Lo que pasa es que, por otro lado, también los empresarios lo quisieron enfocar vía de sus reivindicaciones, nada que ver con el momento. Que si es cierto, se estaban intentando luchar para ampliar las ayudas, tanto en cupos y demás, ¿vale? Pero no tenía nada que ver con el caso que nos llevó al encierro. El encierro fue porque esta gente nos debía dinero. Hay que entender que la gente estuviera apretada y estuviera, que vamos, tendría que saltar a la mínima. Entonces, en ese sentido, no, al contrario. Entonces, nosotros lo que intentamos es apoyar en todo momento y hacerlo o mediar para ver que durara lo menos posible y que se solucionara, claro. Un encierro que se levantó cuando la empresa anunció el pago inminente de una nómina adeudada. Sí, habían acordado de pagar las nóminas que faltaban. No sirvió de nada. Yo, mi punto de vista, no sirvió de nada porque se está viendo. Es que se está viendo, se vio. Está todo cerrado, se peleaba por eso y las nóminas que estábamos sin cobrar. Pero bueno, las nóminas se cobraron, pero ¿qué más me da a mí? Esto se cerró. No sirvió de nada, porque se peleaba por la reconversión, que esto funcionara más allá. Y no sirvió, no, está todo cerrado. Es lamentable que después de tantos años de lucha, tanta pelea, encierros, marchas, movilizaciones, manifestaciones, para que nos lleve a lo que nos está llevando y a lo que vemos hoy aquí, es una pena. Esto, aparte que da pena, aunque sea una mina que se haya cerrado, ver esto... 10 años después, el presidente del Comité de Empresa de Alto Bierzo recuerda que estaban en un tiempo en el que no había un segundo de paz en el sector minero. Prácticamente arrastramos unos 5, 6, 7 años, que era una tras otra, no teníamos un año de tranquilidad, que va, se iba cogiendo una con la otra, hasta la situación que nos lleva, hasta la pena que hoy tenemos aquí, como puedes ver. El paseo por el Casares resulta desolador para José Luis Tafula y Rubén Fernández. Yo aquí prácticamente fui toda mi vida laboral. Y joder, y quieras que no, yo llevaba mucho tiempo sin venir por aquí. Pues al decirme que, oye, para mirar esto, pues me jorobó subir. Porque verlo así, no lo quería volver a ver así. Esto mismo ahora, las infraestructuras todas estas, que están desarmadas, eso tampoco lo veo lógico que lo hubieran dejado hacer así. Cerraron, pues cerrar, pero no tiréis nada, porque entramos a las duchas hoy y eso da pena, y vas a las oficinas, da pena, el punto que vayas aquí en Alto Bierzo ahora mismo, punto donde vayas, está todo desarmado. Ese Alto Bierzo en su día, que fue una de las empresas insignia de aquí de lo que es el Bierzo Alto donde estamos, y verla así ahora mismo como está, pues es una tristeza. Alto Bierzo es historia de la minería de la comarca y el Casar es uno de sus pozos emblemáticos. Hoy, el interior de sus galerías están completamente anegadas y generando un problema ambiental pendiente de resolver. Las instalaciones exteriores fueron desmanteladas sin control, con el objetivo de conseguir a todas luces unos ingresos pírricos que traducen ahora un paisaje de ruina. Aquí,
como en otro buen número de centros de trabajo de las mismas características, se generó riqueza y empleo. Fueron decenas de años de producción y economía que nunca nadie podrá borrar, aunque nada quedara de todo lo material que las ha vinculado. El Casares, que hace 10 años tuvo en vilo 26 días a la comarca del Bierzo, ha desaparecido, pero no la memoria de los centenares de trabajadores que, como José Luis y Rubén, han pasado por él.